Cristo mi luce pura, che parli nell'anima, spirito di gioia e vita che allumbrasti Maria, spirito impetuoso e forte, che palpiti regno, come invezia leggera, leggera. Spirito consolatore, carezza dell'anima, spirito di fiamma e fuoco che trascini con te, spirito che ci travolge, sussurri impercettibile, come brezza leggera, leggera, che non passi mai un solo giorno senza mai, che non passi senza di te. Buenas tardes a todos y a todas. Tenemos Jesús en medio, donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús. Él está en medio de nosotros. Muchas gracias por hacer este regalo para que tengamos Jesús en medio. Tenemos a Jesús dentro de nosotros, pero también a Jesús en medio de nosotros. Ellos nos reúnen para que tengamos un momento de oración y de unidad con ellos. Vamos a empezar. Estamos en la preparación de recibir al Espíritu Santo de Pentecostés. Y hoy queremos que el Espíritu Santo nos una a la segunda venida de Jesús. Es lo más sagrado, lo más importante de toda la Biblia, la segunda venida de Jesús, donde será un segundo Pentecostés de toda la Iglesia, triunfante y militante. Vamos a unirnos, pues. El Espíritu Santo quiere cumplir las cuatro cosas, las cuatro verdades del Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestras ofensas y líbranos de todo mal y de todo Satanás. Muy bien. Jesús ha prometido en el Nuevo Testamento su segunda venida, en sus cuatro evangelios y en Apocalipsis. Hay una cosa bonita que es todo el Antiguo Testamento termina el Antiguo con la venida primera de Jesús y todo el Nuevo Testamento termina con la segunda venida de Jesús. Muy bien, entonces vamos a ver comentarios de la Biblia y también de personas que Jesús les ha dado mensajes. Una de ellas es Conchita Cabrera de Armida, la Beata de México, que murió en 1937. Después vamos ahora a unirnos a todo lo que Jesús quiere hacer. Dice yo, dice Jesús, bajaré ese día de mi segunda venida con mi ejército celestial, con mis ángeles. Oirán cada uno de ustedes, los humanos, en la tierra sus alabanzas, anunciando mi presencia a los ángeles al tocar sus trompetas. Mientras yo les abriré, dice Jesús, de par en par el cielo. Y allí aparecerán la alegría de ver que ha terminado la era de pecado para comenzar la era de la salvación de toda la humanidad, de toda la creación. Entonces, el Espíritu Santo hará que todos disfrutemos al ver la luz de Cristo Jesús en el cielo mientras va bajando
e iluminando a cada ser humano y dándole el Espíritu Santo la luz de la conciencia que quedará iluminada para poder ver los pecados de cada uno y el arrepentimiento necesario para podernos corregir y convertirnos otra vez en Jesús, que es la meta de ser otro Jesús en la tierra y en el cielo. Muy bien, entonces Jesús va a bajar y va a bajar con el Padre Dios, con María, con San José y el Espíritu Santo. Será algo súper divino que lo gozaremos inmensamente. Jesús estará 15 minutos iluminando con su luz a cada corazón para que entremos en un amor de unidad perfecta con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, María y San José. Después vendrá una tranquilidad asombrosa y después sonará un trueno para anunciar, no de susto, sino un trueno de amor de un Dios que llenará toda la tierra y toda la humanidad para poder poner en énfasis que el Hijo de Dios es el creador del mundo y de todo lo creado, de nosotros. Ante estas grandes verdades, veremos entonces que llega el reino de Dios, que se hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Seremos perdonados y también seremos los que veremos el triunfo de Jesús y de María al derrotar a Satanás y mandarlo al infierno. Este día será maravilloso y podremos contemplar con una alegría de bienvenida a Jesús, porque por fin tendremos la felicidad de Dios y la felicidad humana unidas. Así será unido el cielo y la tierra y seremos marcados con la salvación de Jesús. Podemos hablar muchas cosas, pero allí en el cielo tendremos ciertas cosas que nos van a gustar. Allí todas las personas, al verse unidas cielo y tierra, los humanos tendremos 35 años. Pongamos, yo tengo 76 años. Entonces ese día voy a tener 35 años. ¿Por qué? Porque es la edad en la cual por toda la eternidad tendremos todos 35 años y podremos estar fuertes, sanos, ningún miembro será, digamos, defectuoso, etc. Y tendremos el poder entrar y entender toda la sabiduría y la ciencia y la santidad de Dios y de María. Allí gozaremos todos los bienes y placeres naturales y sobrenaturales, porque podremos estar con una alma y un espíritu tranquilamente divinos y tendremos la perfección divina. Tendremos entonces que aprender a gozar cosas nuevas que nos van a llenar de paz y de tranquilidad a todos. Eso sería mi pequeña preparación en este día para que el Espíritu Santo nos dé esos dones para vivir un segundo Pentecostés. Entonces, Padre Pedro, esta segunda venida de Jesús, que nosotros debemos de orar por ella, es realmente una gran fiesta del Espíritu Santo,
porque vendrá a renovar la faz de la tierra. En tanto, Jesús, habiendo celebrado, bueno, Jesús no, sino la Virgen María, con los 12 apóstoles, 50 días después de que Jesús ascendió al cielo resucitado. Entonces, se viene el Espíritu Santo sobre toda la creación. Está María orando con los discípulos, los apóstoles. Y entonces es el grandioso día donde los dones que se habían perdido por el pecado original regresan al ser humano. Y nosotros en este tiempo, esta preparación que estamos llevando a cabo, debemos de orar fuertemente, invocando al Espíritu Santo para que se acerque ese grandioso Pentecostés que es la segunda venida de Cristo. En tanto, cuando celebramos este pequeño Pentecostés litúrgico, cada uno en su parroquia, Dios no deja de asistir a la iglesia y de donarnos grandemente todos sus dones, avivándolos en nosotros, y todos los dones de carácter sobrenatural. Eso lo explicaremos la próxima semana, primero Dios. Y también, Padre, el día de hoy, pues estamos celebrando 13 de mayo, ni más ni menos que la fiesta litúrgica de las apariciones de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, la Virgen del Rosario. Es un gran día, Padre, ¿no? Es un gran día mariano para todos los que amamos profundamente a la Santísima Virgen. Sí, podemos cantar. Si gustas. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A ver. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iria. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Vamos a dejarlo ahí, Padre. Vamos a rezar ahorita enseguida el rosario y cantaremos esta canción tan tradicional de las apariciones marianas en Fátima. Hoy es 13 de mayo, sábado 13 de mayo, y la Casa de María Inmaculada celebra en grande a la Santísima Madre de Dios, a la Virgen María, en este caso en la advocación de Fátima. Y para orar les recomendamos una jaculatoria del Espíritu Santo que justamente nuestro Señor Jesucristo le revela a Concepción Cabrera de Armida, mexicana fundadora de las Obras de la Cruz, con la enseñanza y la veneración del Espíritu Santo, que es: ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Vamos a pasar al rezo del Santísimo Rosario. Thank you.
por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, te ofrezco el rezo de este Santo Rosario por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por mis bienhechores y sus familias, por mi familia y todas mis necesidades. En tu interior, en silencio, haz alguna petición personal. Invoco, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Invoco la poderosa protección de la preciosa sangre redentora de Cristo. Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación a todas las ofensas e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de todos los pecadores. Amén. Vamos a rezar el día de hoy los misterios de gozo. Primer misterio de gozo: la encarnación del niño Jesús en María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio de los misterios de gozo. La visita de María a su prima Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio de los misterios de gozo. El nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El cuarto misterio de los misterios de gozo. La presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto misterio de los misterios de gozo. El niño Jesús, perdido y encontrado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios te salve, Reina y Madre. Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando. En este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh clemente. Oh piadosa. Oh dulce siempre Virgen María. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santa Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Jesucristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de la unidad y de los pobres, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos
de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ofrecemos un Padre nuestro por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes, el poderoso y santo es su nombre. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Dispersó a los de corazón altanero y derribó a los potentados de sus tronos. Exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Respiramos profundamente. Hacemos filocalia inhalando y repitiendo el nombre de Jesús. Y decimos, ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y renovarás mi vida. Ven Espíritu Santo, acude a mi llamado y renovarás la vida de toda mi familia. Ven Espíritu Santo, toma posesión de mí. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, mi defensa, mi providencia, mi salud y todo el amor del que soy capaz. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Pídelo con todo tu corazón. Ven Espíritu Santo y renovarás mi vida. Ven Espíritu Santo y en este día glorioso de Pentecostés renueva toda mi existencia. Ayúdame a salir del caos, de la confusión y de las tinieblas. Ven Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, toma posesión de mí. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, mi defensa, mi providencia y mi salud, y todo el amor del que soy capaz. Amén. Aris María, aras sarajaris María. Abarajaras sei María, nignirik María. En este día tan grande de tu inmaculado corazón, Virgen María, en esta festividad de Fátima, Virgen del Rosario,
asiste a nuestras casas y bendícelas y perfúmalos con el aroma de tu santidad divina, por la obediencia a Dios, por la pureza tan grande que tienes. Ora para que recibamos el Espíritu Santo en ese avivamiento que tanto necesitamos, no solamente cada uno de nosotros, los de esta transmisión, sino todas aquellas personas del mundo, especialmente las que se sienten atribuladas, tristes, fracasadas. Arin María Razzara Haris María, Abarajara Sei María, Ares María Razzara Haris María. Amén, amén. Ven, Espíritu Santo. Y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo. Y renovarás la faz de la tierra. Amén. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a esta alegría de tener a Jesús presente. Esta misa la vamos a ofrecer por todos ustedes, por todas las mamás vivas y difuntas, y también por sus intenciones. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a María, a los ángeles y a los santos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre Dios, que te dignas concedernos la vida celestial,
haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que puestos que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos concedas también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judío-cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó, en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio de pie ante él. Le rogaba, ven a Macedonia y ayúdame. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad, nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo, si el mundo los odia, sepan que yo, que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me ha enviado, a mi Padre Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre y la mujer que ahora te presentamos. Haz que ellos se conviertan en pan de vida
y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso nacer al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros del cielo, ángeles y arcángeles, con los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre Dios, derrama tu Santo Espíritu para que estos dones de pan y vino sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Jesús tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos, porque por tu santa cruz tú nos has salvado. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, Padre, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Padre Dios, ayuda al Papa Francisco, a nuestro Cardenal Carlos Aguiar, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Padre Dios, acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que ha muerto tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos damos la paz todos, la paz con ustedes. La paz de Dios, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y este es Cristo, que nos da su cuerpo y su sangre. Felices todos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den a todos la salvación eterna. Amén. Amén.
Padre, te ruego por ellos para que sean uno en nosotros y el mundo pueda creer que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Protege, Padre, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor Dios los bendiga, les muestre su rostro, tenga compasión de ustedes, les regale su divina providencia y los socorra en todo momento. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice Jesús los sacramentales de agua, sal, aceite y rosarios en este día de la Virgen de Fátima, y tengan el poder de la Iglesia Católica de sanar y liberar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden irse en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todas las personas que se unen en este momento a esta transmisión o que la verán después por YouTube. Tenemos dos avisos. Primero es que el próximo día 12 de junio, hasta el 12 de junio, bueno, vamos a tener inscripciones en la Archicofradía de Santa María de Guadalupe. Ese día, primero Dios, hay que inscribirse antes a la Casa de María Inmaculada en el teléfono de la Ciudad de México 55 55 34 42 14, de martes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la noche. El segundo aviso es que seguimos colaborando. Tenemos el comedor de Basílica abierta. El comedor, hoy atendimos a el seminario de Oaxaca con su rector, sus sacerdotes formadores en teología, los que están haciendo el postulantado, etcétera. Con el obispo de allá. Muy, muy agradecidos estamos de que nos permitan servirles. Entonces, esa es una labor de la Archicofradía de Guadalupe en el Santuario Mariano de la Basílica de Guadalupe. Pero también llevamos la labor con los comedores, para lo cual les pedimos que nos ayuden obsequiándonos, los que están en la Ciudad de México, leche NAN de cualquier etapa, pañales para niño y para adulto, porque auxiliamos a Madre Teresa de Calcuta, al comedor Joseph Lanford, a la Casa de Formación, donde tienen refugiados muchos bebés, muchos niños, que pues nadie quiere, Padre. Son niños que tiraron a la basura, que están deformes, que no tienen esperanza de tener operaciones o tratamientos para mejorar. Entonces, las hermanas de la Caridad de Madre Teresa, siguiendo su carisma tan maravilloso, se hacen cargo de ellos y necesitan de nuestra ayuda. Leche NAN de cualquier etapa, pañales para niño y para adulto, gel para las manos, cloro y toallas sanitas. Lo que nos puedan obsequiar, bueno, pues hacemos esto. Y la otra, Padre, es que tu orden franciscana va a recibir a dos nuevos sacerdotes, ¿no? Se van a ordenar ahora en agosto, justamente Arturo Monroy y José Ángel. Entonces, para lo cual les pedimos que hagan el favor de comprarnos misas, Padre. Si tú puedes decir que nos compren misas, porque por favor. No me hacen caso, Padre. Sí, como el seminario se mantiene gracias a las misas que ustedes piden. Las pueden pedir en la librería que tenemos nosotros, que han dicho el teléfono ahora.
Hagan el favor, por favor. Y hacen un favor doble, porque al mismo tiempo que están ayudando a que los sacerdotes se formen, a los franciscanos de la Tercera Orden Regular, al mismo tiempo, padre, pues están beneficiándose con una misa, ¿no? Para esta semana les pediría mucho que, habiendo leído como preparación de Pentecostés, Génesis 1, 2, 3 y 4, donde vemos claramente todo lo que fue la creación, la primera obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios, se va a sumar, y cuando es expulsado el hombre del paraíso, les pido de favor que lean del libro del Génesis, el capítulo 11, la Torre de Babel. Y ahí vamos a entender perfectamente bien lo que sucede en Pentecostés cuando María y los apóstoles están reunidos en oración 50 días después de que Jesús resucitado asciende al cielo. Agradecemos mucho la atención de su transmisión, Padre. Te agradecemos como siempre tu misa, tu oración, tu benevolencia con todos nosotros. Y también la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias por todos los que nos ayudan y los que van a empezar a ayudarnos. Gracias. Pues, Padre, decimos adiós. Spirito di luce pura che parli nell'anima, spirito di gioia e vita che allumbrasti Maria, spirito impetuoso e forte che parli in Dio e mio, come in breccia leggera, leggera. Spirito consolatore, carezza dell'anima, spirito di fiamme fuoco.